¿Qué onda, banda? Yo soy David y hoy les voy a enseñar la colección de los Funkos de Marvel Zombies. Para empezar, este es el primero. Bueno, esta es la caja de Zombie Hulk, que trae el número 659. Son del 2020 esta colección. Son cuatro, que es Hulk, y ahorita les voy a enseñar uno. Este es Hulk. Trae su moicana. Y viene así como si fuera un zombie, porque pues es de la, del cómic de Marvel Zombies. Y ahorita les voy a enseñar unas tomas de este. El que sigue de la colección es el zombie de Misterio. Creo que es mi favorito de la colección. Me gustaron mucho los detalles que tiene, así como que se ve su cerebro y que está roto su esfera y que tiene su de estas mangas, no me recuerdo, era donde hacía la magia o algo así. Este fue mi favorito de los de la colección. Lo que me gusta mucho de los Funkos de Marvel es que se les mueve en su cabeza. El tercer Funko de la colección es el zombie de Deadpool. Yo en algunos videos escuché que era el de esta colección el más difícil de conseguir. Creo que de hecho hay uno de 10 pulgadas, de los grandes. Y este es el juguete. Dicen, creo que es el que se ve más así como zombie. Así que se le muestran todo su rostro. Mira, de hecho tiene la máscara a la mitad. De hecho aquí tiene su otra mano, su brazo completo, y tiene su katana atravesada por la espalda y sale por el torso, y de hecho tiene como balazos en el torso y en la espalda. El último de la colección es de Marvel Zombies, es Wolverine. Tengo que entendido que hay más y he visto fotos de más, como un Doctor Doom, no me acuerdo. Pero aquí en la caja vienen solo estos cuatro. Y este es el Funko. Este es Wolverine. Tiene su todo así como si fuera Wolverine. De hecho, también están muy padres los detalles, que su brazo se ve, sus garras enteras, su exoesqueleto, sus garras de adamantium. Y también aquí tiene como una herida donde se le expone el adamantium. En la boca también se ve poco adamantium. Y es el traje clásico, ¿no? El que se ve en todos los cómics. Pues estas son las cuatro Funkos de la colección de Marvel Zombies. A mí el que más me gustó fue este, el Misterio. Escriban en los comentarios cuál es el que más les gusta y pues más que nada denle like al video y suscríbanse.